Hola, ¿cómo estás? Soy Matías González y bueno, en este video te voy a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con el dimensionamiento, las dimensiones en un sistema hidropónico, en este caso un NFT. Primero y principal, decirte del aprovechamiento de la superficie. Hay cuestiones que tienen que ver con las distancias entre las camas de cultivo, los anchos de bancadas, los largos de bancadas y de otras cuestiones que de a poquito y en este video te voy a ir mostrando que creo que son muy importantes a tener en cuenta para que un sistema en NFT esté bien diseñado y funcione de la mejor manera. Bueno, te voy a pasar a mostrar todas estas cuestiones en un sistema que está en funcionamiento. Vamos con el tema de los pasillos, ¿eh? Los pasillos, el ancho de pasillo ideal debe ser de 70 centímetros. ¿Para qué? Para poder circular libremente, que sea el trabajo dinámico, cuando tenés que hacer cosecha, cuando tenés que hacer trasplantes, si tienen que pasar dos personas por un mismo pasillo, llevar cajones, hacer una aplicación foliar, por ejemplo, de un fertilizante foliar, un nitrógeno foliar, magnesio foliar, calcio foliar, potasio foliar, lo que sea que quieras hacer o aplicar un biológico, es indispensable contar con la posibilidad de moverte bien y no tener esa dificultad para hacer las labores. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate los anchos de bancada. En este caso, el ancho de esta bancada, o sea, desde ese punto a ese punto es 1,60 m. Te diría que lo recomendado es entre 1,60 m y 1,80 m. Más largo, más ancho, digo, no te lo recomiendo por una cuestión de que, imagínate, si esta bancada fuera más ancha, yo no podría llegar con mis manos ni a hacer un trasplante del plantín, ni tampoco a cosechar de manera confortable, cómoda. Entonces, ahí se producirían muchos perjuicios, no solamente en pérdida de tiempo, sino también en el daño. Fíjate acá, el daño que yo puedo ocasionarle a las plantas, al apoyarme en contra de la bancada. Esto es muy importante. Lo mismo que también el largo de bancada, el largo que va desde aquí hasta ahí. Ese sector que ves ahí. Esta bancada son dobles, están divididas al medio, y en este caso son de 10 metros hasta acá y desde acá hasta allá otros 10 metros. Fíjate que acá convergen y acá cae toda la solución nutritiva. Entonces, 10 metros tiene esta bancada, pero ¿cuál es el óptimo? O sea, lo óptimo es que no te pases de 12 metros. Podés hacer bancadas hasta de 12 metros sin tener problemas. Ya más no te lo recomiendo por una cuestión de pérdida de oxigenación de la solución nutritiva. Por otro lado, te quiero mostrar, fíjate acá las patas, las que sostienen la estructura, están cada 1,5 m. Ese es la distancia recomendada para que no se genere el pandeo, digamos, de la cañería de cultivo, que en este caso es rectangular, si te fijas, es rectangular, pero también podrías utilizar sin ningún tipo de problema tubería de PVC. De hecho, la tubería de PVC perforada es una de mis preferidas. En estos sistemas andan muy bien también la hidroponía, pero si lo que conseguís son tubos de PVC, te recomiendo los de 75 milímetros de diámetro, o sea 3 pulgadas, eso es lo recomendado. Créeme que vas a tener mejores resultados. Con respecto a las dimensiones, también te puedo decir que si vas a hacer lechuga, fíjate, 20 centímetros así la distancia, 20 centímetros así y 20 centímetros así. Te tiene que quedar en forma triangular. Y siempre cada 20 centímetros las plantas, 20, 22, hasta 25 centímetros, depende del tamaño de planta que quieras cosechar. Y otra cuestión que es muy importante,
y tiene que ver con las dimensiones, es la pendiente. Fíjate que en este punto, acá, es la parte más baja de esta bancada, y allá al fondo, ¿eh?, está la parte más alta, ¿eh? En esta partecita acá, es la parte más alta, y allá donde te mostraba recién, es la parte más baja. Estas bancadas tienen 10 metros de largo, te decía. Bueno, la altura en este punto es de 1 metro y la altura en aquel punto es de 70 centímetros. Con lo cual hay una pérdida de altura de 30 centímetros en 10 metros, lo que corresponde a un porcentaje del 3% de pendiente, que es lo recomendado para estos sistemas. Bueno, por otro lado, te quiero mostrar, bueno, acá, ya que estamos, te comento. Allá al fondo está la última bancada trasplantada. Esta que está acá, toda esta que estás viendo acá de cerca, es una bancada que tiene una semana más que la última. Acá tenemos la bancada que tiene una semana más todavía. A esta que ves acá, tiene una semana más, o sea, tiene casi un mes de crecimiento. Y esta última que estás viendo acá ya está lista para ser cosechada, ¿eh? Fíjate acá, te voy a mostrar esta planta. Fíjate qué hermosura. Pedazo de planta, ¿eh? Mira esas raíces. Eso, bueno, es muy importante. Si ya has visto alguno de mis videos, podrás saber que la parte de la raíz es muy importante. Mira lo que es esta planta. Enorme, con una calidad impresionante. Vamos a volver a colocar acá. Ya en estos días estamos haciendo la cosecha de esta bancada. Bueno, y te voy a seguir mostrando. Fíjate acá, la canaleta de cultivo. Te muestro el hilo de solución nutritiva que cae. Es muy poquito. Mucha gente a veces me pregunta cómo es el líquido que recorre por dentro de las tuberías, si tiene que ocupar toda la tubería o si es simplemente una lámina. Y como podés ver ahí, ahí estoy levantando esta planta para que puedas ver. Como podés ver ahí, es simplemente una pequeña lámina que recorre la cañería. Bueno, ¿esta lámina de dónde viene? Esta lámina viene de solución nutritiva, o sea, agua con nutrientes, que viene de un tanque con solución nutritiva. ¿Y cómo llega hasta acá? Muy fácil. Este sistema es muy simple, pero no por simple, no eficiente, es uno de los más eficientes, pero lo bueno que es simple y bastante económico de construir dentro de lo que son los cultivos sin suelo. Simplemente tenemos una bomba, en este caso, una bomba centrífuga, que succiona solución nutritiva desde acá, desde este tanque. En este caso es un tanque de material, de concreto, de cemento. También podría ser de PVC, de algún tipo de plástico. Y bueno, esta bomba lo que hace es, a través de esta cañería, impulsar el riego y traer el riego a través de estas mangueras, a cada una de las canaletas de cultivo. Fíjate que por cada canaleta de cultivo lo que entra de riego es muy poquito, Eso que ves ahí, ese chorro que es solución nutritiva, agua con nutrientes, tiene que circular por dentro de la canaleta con un caudal de 1,5 litros por minuto. O sea, 1,5 litros por minuto tiene que circular por dentro de ese canal de cultivo para que el cultivo crezca de la mejor manera. La solución nutritiva, ¿qué hace? Recorre toda la canaleta desde el extremo más alto hasta el extremo más bajo, que sería este de acá. Recorre toda la canaleta mojando todas las raíces de las plantas y cuando llega acá es colectada en esta cañería. Y esta cañería está unida a una tubería que va por debajo del suelo, ahí fíjate, está enterrada, y que vuelve al tanque para ser recirculada.
Entonces, de esa manera, este sistema es muy eficiente y utiliza muy poca agua, ¿eh? Y todos los nutrientes que son incorporados al tanque, las plantas los terminan utilizando para su crecimiento. Es muy importante que tengas en cuenta todos estos datos de dimensiones que te nombré, porque hay una gran diferencia entre hacerlos con esas medidas que te iba comentando, a hacerlo con otro tipo de medidas, ¿eh? Como te decía, si haces bancadas muy anchas, no vas a poder trabajar cómodo y confortable, ¿eh? Y si las haces muy angostas, vas a perder superficie productiva. Entonces también perdés en capacidad de producción, ¿eh? De plantas. Lo mismo que la pendiente. La pendiente del 3% está comprobado que funciona muy bien, ¿eh? Y también las distancias entre plantas, ¿eh? Como te decía, entre 20 a 25 centímetros, te lo recomiendo si lo que querés cultivar es lechuga. Ahora, si quisieras cultivar, por ejemplo, albahaca, si quisieras cultivar cebolla de verdeo, cebollín, cilantro, perejil, que son todos cultivos que crecen más que nada hacia arriba, te diría que la distancia entre orificios debe ser de 15 centímetros, ¿eh? Bueno, ¿cómo calculás el caudal de la bomba? ¿Eh? ¿Cómo calculás el caudal de la bomba si tenés que ir a comprar una bomba para un sistema hidropónico? Eso es algo que me lo preguntan mucho y por eso te lo quiero comentar en este video. Es muy fácil. Si tenés la necesidad de regar cada una de estas canales de cultivo, ¿eh? Con 1,5 litros por minuto, simplemente lo que tenés que hacer es multiplicar 1,5 por la cantidad de canales que tenés que regar. Entonces, fíjate acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 canales por bancada y tenés 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y 7 bancadas. 7 por 8, 56. Y ahí está duplicado esto, porque si te fijas, en el otro extremo también tenemos, otras 7 bancadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que son 56 y 56, son 112, si no me equivoco, ¿eh? Y de este otro lado tenemos también, una bancada y del otro lado otra bancada. Entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 8 serían 112. ¿Cómo haces para saber la bomba que necesitas? Como te decía, es muy fácil. Simplemente multiplicas la cantidad de canales de cultivo que tenés que regar por 1,5. Y a eso le sumas un 20% para generar un excedente de caudal de riego para hacer el retorno al tanque y mejorar la oxigenación. Entonces, en este sistema en particular, fíjate, este pasillo que tiene 1,5 metros, que también te recomiendo que lo hagas para poder transitar libremente, divide este invernáculo en dos mitades. Una que va hacia allá, en donde hay 112 canales de cultivo para regar, y otra que va hacia allá, que hay otros 112 canales de cultivo. Acá hay dos bombas, una para cada uno de estos sectores. La bomba que riega este sector tiene que encargarse de regar entonces 112 canales de cultivo. Y como te decía, si tenés 112 canales de cultivo por 1,5 litros por minuto por canal, hace la cuenta, te debería dar algo así como 160, 165 litros por minuto. Si a eso le sumas un 20%, serían más o menos unos 190 litros por minuto, lo que
necesitarías de bomba. La bomba para este sector necesitaría darte un caudal de 190 litros por minuto. Lo mismo que la bomba para este otro sector debería ser de la misma capacidad. Y lo último que te falta es que cuando vayas a comprar la bomba, simplemente le digas al vendedor de bombas que necesitas una bomba que te dé un caudal de 190 litros por minuto o el que sea en tu caso, y que además eleve, tenga la capacidad de elevar la solución nutritiva desde el fondo del tanque, que en este caso tiene 2,5 metros, hasta ese punto. Entonces tenemos 2,5 metros hasta el fondo del tanque y 1 metro más son 3,5 metros. En este caso, esta bomba de acá eleva 3,5 metros y eroga un caudal de 190 litros por minuto. Con eso, créeme, vas a poder construir un sistema súper eficiente y, como podés ver, bastante económico. Si te fijas, todo lo que son los sostenes están hechos en madera. Después todo lo que es el drenaje de la solución nutritiva, el retorno a los tanques, está hecho con material de tubería de PVC. Y acá no hay mucho más que esto. Bueno, espero que este video te sirva y mucho para empezar a pensar cómo diseñar tu sistema. Créeme que los datos que te acabo de dar son claves y te van a ayudar no solo a ser eficiente, sino a abaratar y aprovechar al máximo la superficie de tu terreno donde podés armar tu sistema. Así que bueno, lo quería compartir con vos. Nos vemos.